Estamos en uno de los emblemas para mal, tanto de la Concejalía de Urbanismo como de la Concejalía de Educación. Estas obras del Pere María Ors, que llevan, si no me equivoco, unos cinco años, un poquito más de cinco años paradas. Efectivamente, es un, un símbolo negativo, podríamos decir, de, del modelo urbanístico del Partido Popular, en este caso en la Comunidad Valenciana, eh, donde vemos que un centro educativo por problemas puramente urbanísticos, pues, eh, ha dejado de ser una prioridad. Lleva cinco años parado. Como muchas otras grandes obras de, de la Generalitat Valenciana, durante ese tiempo de pujanza, donde todo iba bien, donde parecía eh, que éramos los números uno, que esto era maravilloso y que era una fiesta que nunca iba a terminar, pues, lamentablemente, para los ciudadanos, yo creo que esto es un triste ejemplo ¿no? de que esa fiesta ha terminado y con unas consecuencias además duras para, para los niños y niñas, para los adolescentes de la ciudad de Benidorm. Porque ellos siguen en barracones actualmente. Ellos están justo detrás de esta de esta eh, vaya. chapa, vaya, y están en unos barracones que además pues eh, han sufrido problemas, ¿no? Se les levantó el viento, en otra ocasión el techo con el viento, eh, una puerta se les cayó, eh, una ventana casi se vuela pues no sé, molestias propias de, de un sistema educativo que no debería estar en barracones bajo ningún concepto. ¿Y desde el ayuntamiento qué se ha hecho para reivindicar que esto se acabe? Nosotros, eh, desde la Concejalía de Educación, eh, pues siempre hemos llevado una política de consenso con todas las fuerzas políticas de Venidor y con la comunidad escolar, tanto del centro como de toda la ciudad. Eh, hay que recordar que bueno, llevé a pleno dos, dos mociones para terminar estas obras y pedir a la consellera que, que las terminase de manera inmediata, y ambas mociones pues fueron aprobadas con 25 votos, es decir, con toda la corporación, y por tanto, desde el gobierno eh, de la ciudad, y concretamente desde la Concejalía de Educación, este ha sido un tema eh, que hemos reivindicado con intensidad, porque lo tenemos que hacer como gobierno de venidor, pero que no hemos querido politizar, lo que sucede es que es evidente que la última palabra y la última decisión la tiene la Generalitat Valenciana y está clarísimo que la Generalitat Valenciana no ha puesto encima de, de la mesa la solución definitiva a este problema, cosa que nosotros mismos Les habíamos anticipado, ¿no? les habíamos dicho cómo se podía desatascar este problema. Eh, la limpieza, si se puede llamar limpieza de lo, de lo que hay aquí... Bueno, esto en es una selva, momentos. porque para acceder aquí nos ha costado un poquito. Efectivamente, pero lo, lo poco de adecentamiento que hay, tanto en el acceso como en el interior de estas obras, lo ha hecho el Ayuntamiento de Venidor. El acceso provisional al instituto por la parte de atrás, pues eh, el Ayuntamiento de Venidor lo ha adecentado, lo ha señalizado ha establecido medidas de seguridad. Bueno, dentro de nuestras competencias hemos intentado eh, aminorar pues, esta catástrofe eh, urbanística y educativa que, que vive este centro. Pero ahora parece que sí, hace unos días la consellera anunciaba que quizá con fondos europeos estas obras se iban a finalizar, porque hay que recordar que además están al 80%, poco más o menos. Sí, están al 80% de, de su terminación, pero claro, eh, esa nueva promesa de la consellera, después de estos cuatro años que uno lleva de concejal de educación, donde le han hecho tantas y tantas promesas, pues nuevamente la verdad que a uno le suena un poco a broma, ¿no? Justo a 40 días de las elecciones, justo con fondos europeos, eh, hay que recordar que las obras de este centro se financiaron con fondos europeos. Lo que sucede es que no se han terminado porque el dinero se lo gastaron en otra cosa, el dinero para terminar esta obra. Eh, aquí tuvimos eh, la mala suerte de contar en venidor eh, o, la, o la buena suerte, ya no sé cómo definirlo, la verdad es un poco de perplejidad, de contar con unos inspectores de la Unión Europea que venían a comprobar que, que este centro no se había terminado y que el dinero se había gastado. ¿no? Entonces ahora, nuevamente, que nos prometan los fondos europeos cuando queda por terminar pues el 20%, como bien has apuntado, suena un poco a chiste. Lo que tenía que haber hecho la Consellería hace ya eh, tiempo y concretamente en el último presupuesto, que era el compromiso que tenía con el propio instituto, con, con los ciudadanos de Benidorm y con este concejal y con el alcalde de la ciudad, es poner ese poco más del millón de euros para terminar estas obras en los presupuestos de la Generalitat. Todo lo que no sea eso, como este nuevo anuncio de fondos europeos, pues es retrasar eh, la terminación de estas obras. ¿no? Y al final, eh, como sigan así, no las va a terminar el Partido Popular en el gobierno de la Comunidad Valenciana, las va a terminar otro gobierno, porque los ciudadanos, eh, no son tontos y se dan cuenta de que esto ya pues suena un poco a chiste, ¿no? A broma. Bueno, estamos hablando de temas urbanísticos, hemos comentado este, que es uno de los temas más visibles ¿no? de, de estos últimos años, pero aquí muy cerquita tenemos unos cuantos. Sí. Tenemos la estación de autobuses, tenemos el armanello, tenemos la casa de cultura un poquito más abajo. Sí. Tenemos muchas cosas sin finalizar envenidor. Hay muchas cosas sin finalizar en Benidorm para desgracia, pues del, del propio modelo turístico y sobre todo los ciudadanos, que son los que al final, pues se benefician de las infraestructuras de, de una ciudad. Y lo has definido bien. Yo creo que nos encontramos en el epicentro de la catástrofe urbanística de Benidorm. La estación de autobuses es un ejemplo claro. La justicia le dijo al gobierno de Benidor, concretamente al gobierno del Partido Popular, que ese modificado de obra estaba mal, que era nulo y que había que volver a licitar esa, esa estación. Estamos intentando solucionarlo eh, jurídicamente en estos momentos, pero es un problema gordo que tiene la ciudad de venidor y que viene heredado. El armanello, que es otro problema gordo que tiene la ciudad, heredado de un gobierno anterior y que estamos intentando darle solución, que está justo aquí al ladito y quizá la muestra más eh, simbólica ¿no? junto con este instituto en obras es la falta de terminación del centro de cultura. ¿no? ahí los, los turistas que año tras año as, afortunadamente visitan nuestra ciudad estarán estupefactos de ver una inversión tan enorme con un montón de, de millones de euros en hormigón y en, y en construcción que está totalmente paralizada y que no tiene visos de retomarse de ninguna de las maneras. ¿no? y la verdad que el replanteamiento tiene que ser a nivel autonómico claro. Pero usted me habla de herencia, pero ya llevan seis añitos gobernando. Sí, lo que pasa es que todas estas infraestructuras eh, pues han sido infraestructuras que los problemas judiciales han provocado que la solución judicial a las mismas pues venga en estos momentos. ¿no? Yo llevo poquito de concejal de urbanismo, pero me ha tocado desatascar cuatro o cinco eh, problemas urbanísticos como, por ejemplo, el tema del armanello, que pues, en el último Pleno de la Corporación, con un acuerdo de to todos los grupos, pues le hemos dado ya una solución casi definitiva, ¿no? pero es algo que viene heredado desde inicios de del año 2000, ¿no? la estación de autobuses del año 2003, eh, el, el centro de de cultural de Benidorm pues, también lleva arrastrando. ¿no? Yo creo que hay que replantear también un poco la política a nivel autonómico, quizá, si los 50 millones de euros, por ejemplo, que ha costado el Centro Cultural, en lugar de gastarlos la Llena y en Venidor, se los hubiese cedido al Ayuntamiento de Venidor para que el Ayuntamiento de Venidor hubiese hecho el proyecto, yo estoy convencido de que hubiésemos hecho una fantástica Casa de Cultura de 25 millones de euros que ya estaría terminada, y no una sin acabar de 50 millones de euros. Y el polígono industrial, porque ahí también gobernaba Partido Socialista a nivel nacional. Y lo mismo, llevan seis años. Ahora famosa... parece que se va a desatascar la famosa rotonda o cómo está la cosa. Bueno, el tema de la rotonda, eh, ese es uno de los temas que estaban también atascados. Efectivamente, hubo un compromiso del de, de gobierno socialista en su momento de financiar parte de la rotonda. Compromiso que al final eh, no se cumplió. La verdad que cambió el gobierno, pero no sabemos si lo hubiesen eh, cumplido igualmente o no, hay que ser sinceros. Pero lo importante es que estábamos pendientes de un acuerdo que permitiese financiar 3 millones de euros de esa rotonda para dar acceso al centro comercial. Ese convenio con la Mercantil ya lo hemos podido sacar adelante después de pues aproximadamente un mes y medio de negociaciones intensas donde se le dijo claramente a la Mercantil que no había otra opción, o ponían ellos los 3 millones de euros o esa infraestructura no se iba a poder desarrollar porque el Ayuntamiento venidor no tiene dinero para desarrollarla en estos momentos. Y en estos, eh, en estos días estamos ya negociando la segunda parte, que es eh, la negociación con el urbanizador de esa zona para cerrar la urbanización de esa zona. y para intentar que en el próximo Pleno de la Corporación, si se puede, pues llevemos ese convenio urbanístico tan importante que ya eh, permitiría el desarrollo del sector. Tanto por consolidar los 3 millones de euros de la rotonda. Como por tener unas obligaciones claras en el otro convenio con el urbanizador y por tanto conseguir desatascar algo que llevaba pues cinco años atascado. Sí, porque parece mentira que Venidor no tenga un centro comercial. Parece mentira, <laughs> parece mentira. No es indispensable que lo tenga, ¿no? ¿no? Pero, pero, pero bueno, bien. es curioso, eh, es curioso que, que el modelo venidor, pues al final no haya podido contemplar un centro comercial a las afueras como sí tienen municipios que están a un metro del límite de Venidor, ¿no? Seguramente si le preguntásemos a la inmensa mayoría de ciudadanos de La Marina Baisa en los primeros años del centro comercial La Marina eh, que está en Finestrat, ellos dudarán si eso estaba en Venidor o estaba en Finestrat, ¿no? eh, Y además es que el ciudadano no tiene por qué saber dónde se ubica un centro comercial, pero lo que es evidente es que si no lo hacemos nosotros, esas infraestructuras se van a ir al municipio limítrofe que le dé facilidades, ¿no? Por tanto, yo creo que estos dos convenios que se han promovido en los últimos meses son fundamentales para el desarrollo de la ciudad, con un que yo creo que es muy importante, pues un centro comercial que pueda generar nuevas expectativas y dar salida a la cantidad de parcelas de los pequeños propietarios que también están en esa zona y que ven que tienen sus ahorros bloqueados en esas pequeñas parcelas durante mucho tiempo. ¿no? Para finalizar con temas urbanísticos, eh, otro tema destacado que tampoco llega a su fin es el paseo de Poniente. Mm. Eh, ahí se hizo una primera parte, se hizo una tercera parte, pero la segunda parte no, no se hizo. La segunda parte no llega, ¿no? no llega. Y es eh, uno de los ejemplos también claros, ¿no? Venidor, efectivamente. Eso lo tiene que hacer Venidor, lo tiene que hacer Costas, lo tiene que hacer la Generalitat valenciana. ¿no? Ya estamos en, en, un poco en esa. La gente polémica, ve que eso no. Pero que no avance. está, claro. Entonces, eh, hay que ser muy claro ¿no? cuando hablamos del tema de las infraestructuras básicas de un municipio como Venidor, que es un municipio turístico. Venidor está antiguo, Venidor hay que modernizarlo. Pero Venidor genera el 1% del Producto Interior Bruto de España y el 11% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana. Y yo creo que se merece un poquito más de ambas instituciones, me da igual quién gobierne en España o quién gobierne en la Comunidad Valenciana, lo que no puede ser es que eh, un municipio que genera el 1% del PIB en España y el 11% del PIB en la Comunidad Valenciana esté financiado por 73.000 habitantes, única y exclusivamente. ¿no? Y es una situación que lo tenemos que decir alto y claro, por tanto, el Ayuntamiento de Venidor eh, nosotros nos hemos comprometido a enviar, a remitir todos los eh, proyectos necesarios, proyectos básicos y de ejecución para terminar esa importante infraestructura, pero hay que ser honestos, necesitamos que los fondos vengan de una Administración que tiene más solvencia y que seguramente, viendo el rendimiento económico que da una ciudad como Venidor. Pues eh, debe, debe suponer que, que la inversión en venidores es más urgente que en otras partes. Lo que, lo que sí es eh, competencia en este caso del ayuntamiento, si no me equivoco, es ese mantenimiento, eh, mantenimiento del Paseo de Poniente, que también está para verlo. Sí, eh, hay un, un, un déficit, por decirlo de alguna manera, de, de mantenimiento en la ciudad, pero también hay que replantear un poco la normativa a nivel general. ¿no? Una ciudad de servicios, como es, una ciudad de venido, como es la ciudad de Venidor, ten, tenemos que tener limitaciones en la contratación de determinado personal, es decir, tenemos que tener problemas para contratar de verdad policías locales en Semana Santa o en verano, tenemos que tener problemas para contratar personal que pueda trabajar en la escena urbana, en el mantenimiento. Es que eh, no nos hemos dado cuenta, pero en los últimos cuatro años, este equipo de gobierno, el actual, en los últimos cuatro años, eh, en el Ayuntamiento de Venidora ha perdido 200 funcionarios. Tiene 200 empleados públicos menos. La mayoría por jubilación. Y la mayoría en sectores como la escena urbana, el mantenimiento, la electricidad o simplemente la brigada de colegios. ¿no? Que cuando yo inicio eh, mi andadura como concejal de educación, pues teníamos siete, ocho operarios y ahora tenemos dos. ¿no? Yo creo que hay ciertas restricciones. Que valen para. Sí, con pero no me está español. contestando. ¿Piensa sí. hacer algo en ese paseo de Poniente? Hombre, el paseo de Poniente es uno de los eh, enclaves que, eh, con los 50 millones de euros de superávit que hemos tenido en estos cuatro años, si el Gobierno de España y el Ministerio de Economía no nos hubiesen obligado a amortizar deuda, eso es una ayuda. Es decir, eh, esto hay que pensarlo de la siguiente manera: tenemos un ahorro de 50 millones de euros y estamos pagando bien a los bancos. Tenemos una hipoteca, los ciudadanos habitualmente, para pagar nuestra vivienda y a la vez ahorramos. Ahorramos un dinerito para poder irnos de vacaciones y demás. Yo creo que hubiese sido justo que de ese superávit que hemos ido teniendo año tras año, de 12 millones, de 9 millones, el Estado nos hubiese permitido, y lo digo con toda la sinceridad, que en lugar de amortizar 9 millones de euros a los bancos, 5 millones de euros hubiesen ido destinados al paseo de Poniente. Yo no estoy diciendo que la ayuda de otras Administraciones tenga que ser directamente económica. A lo mejor puede ser de interpretación de la ley en un sentido amplio. Si tú ahorras 10 millones de euros porque has gestionado bien, permite a ese municipio destinar la mitad a escena urbana. Yo creo que eso sería una buena solución. ¿no? pues del Instituto Pere María Orts nos hemos venido a uno de los eh, colegios también más antiguos de Benidorm. Usted estudió en el Instituto Pere María Orts y también estudió en este USIMARTS sí. y ahora es profe. Sí. de universidad. Esté en es mi colegio y bueno, pues de aquí a la universidad y cante a ser profesor de de derecho administrativo, como mucha gente sabe. Y bueno, la verdad que eh Muchos recuerdos, ¿no? Cuando uno llega a este colegio, ya de, de más ¿Eh? mayor, ¿no? Es más pequeño. Es, es todo más pequeño, <laughs> es todo más pequeño, pero también es todo más entrañable, ¿no? Qué, qué recuerdos más bonitos, ¿no? Cuando corríamos por estos pasillos y, y por estas pistas deportivas que están ahí fuera, ¿no? Es una maravilla. También concejal de educación, eh, ahora también lo vive desde el otro lado, porque supongo que le demandan desde los eh, centros educativos pues, todas esas mejoras, todas esas problemáticas que tienen, que hay, hay en ocasiones que, que no es poca. Sí, no es poca. En los últimos tiempos, además, eh, les hace falta mucha, mucho apoyo económico, fundamentalmente apoyo económico, y todas las demandas yo creo que son justificadas. Eh, hay que decir que el colectivo de APAS en la ciudad de Benidorm es un colectivo muy reivindicativo, muy bien tejido, tiene mucha relación con los profesores, con los directores de los centros y la verdad es que estoy contento porque las reivindicaciones que suelen hacer son reivindicaciones justas y sensatas ¿no? y el Ayuntamiento de Benidorm en la medida de nuestras posibilidades intentamos satisfacer esas necesidades no por el simple hecho de satisfacerlas, ¿no? sino porque son justas. Y además eh, también demandas en infraestructuras porque hay muchos coles que ya tienen sus añitos. Sí, eh, la, la partida de, de mantenimiento y de conservación de los colegios en Benidorm es una de las partidas que, que, que más gasto o más sufridas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Es verdad que, que no llegamos a, a atender absolutamente todas las necesidades, pero sí que es verdad que eh, dedicamos todo nuestro esfuerzo a solucionar los temas de de mantenimiento, que los colegios estén en perfectas eh, condiciones. En ocasiones es evidente que, que tardamos un poquito más de lo deseable en solucionar eh, pues los problemas que se plantean de mantenimiento, pero en, en términos generales estoy contento y agradecido a un departamento que es el departamento de educación. Con unos técnicos fantásticos. Además de concejal de educación, es responsable también de nuevas tecnologías. Eh, hace unos días me lo comentaba en la tertulia que tenemos en el Ojo de Orwell. El tema de la fibra óptica. le llega, ¿no? El tema de la fibra óptica. <laughs> es que es un tema que, que esta ciudad llevaba años y años luchando y que, bueno, se habían hecho anuncios, eh, había un concejal incluso que bajó. Al, sí, al, al, se metió en el, el alcantarillado público diciendo que la fibra ya estaba aquí y al final pues eh, era, todo, sí, era todo un castillo en el aire. ¿no? y han sido dos años intensos de negociaciones. de negociaciones eh, con todas las operadoras de telefonía porque lo que nosotros queríamos era que la fibra llegase a venidor. y al final hemos conseguido ese acuerdo. yo creo que importantísimo con, con telefónica movistar. Y como los ciudadanos están pudiendo comprobar, es un compromiso que se ha cumplido en la ciudad de Nidor y que ha supuesto una inversión de 10 millones de euros. Por tanto, una gestión muy buena. Hemos modernizado las redes de infraestructuras de fibra en nuestra ciudad y yo creo que, que es básico para, para que una ciudad moderna se desarrolle y para dar un buen servicio a los ciudadanos y también a, la, a los hoteles, a los comercios. Es una de, de las cuestiones que cuando uno va por la calle, pues. La gente le paraba y a mí me paraban y me decían, concejal, lo ha hecho usted muy bien esto de la fibra y, y la verdad que es un punto pues, a estar contento, la verdad. ¿Y esto, Rubén, del parque tecnológico, qué es, qué es lo que es? Bueno, pues es un, un proyecto que, que el equipo de gobierno llevamos tiempo pensando eh, para modernizar la, la industria de la ciudad, diversificarla, crear también una, una industria alternativa, que pensábamos que era muy compatible con el turismo. Yo creo que, que las cuestiones tecnológicas eh, vinculadas a la innovación, a la investigación, al desarrollo son... Eh, cuestiones que son plenamente compatibles con una ciudad como Benidorm, existen en otros países, ¿no? el famoso Silicon Valley en la zona de California o aquí al lado en Francia en la costa azul francesa Cannes eh, tiene un parque tecnológico muy importante que se llama eh, Tecnopol y bueno pensamos que sería una buena manera de conseguir incrementar el producto interior bruto de la ciudad y dar bastantes puestos de trabajo. Últimamente tenemos unos anuncios un poco, ¿cómo le diría yo? Que a la gente le llaman la atención. Venido el Patrimonio de la Humanidad, el, el nuevo Silicon Valley de España. Esto es viable. Bueno, eh, la verdad que son ideas, yo creo que muy buenas. La, concretamente la del Silicon Valley, como estábamos comentando hace nada, pues yo creo que es una idea fantástica. El Venido Patrimonio de la Humanidad. Hay sectores de la ciudad que piensan que era un poco pues una broma, ¿no? Yo creo que no, que es una idea muy positiva, porque Venidor como modelo de desarrollo sostenible ha sido un modelo denostado históricamente hasta que ahora hace poco pues muchos estudios de sostenibilidad ambiental demuestran que es un ejemplo a seguir y que desde el punto de vista de la calidad del aire o de la calidad de vida Venidor eh, es un ejemplo mundial. Ya ni siquiera solo en la comunidad valenciana o en Europa. Por tanto, ¿por qué no Venidor Patrimonio de la Humanidad cuando eh, se han declarado Patrimonio de la Humanidad eh, pues algunos eh, monumentos, por decirlo de alguna manera, o algunos parajes que, en mi opinión, eh, evidentemente son mucho eh, peores eh, o más feos o, o no tienen las cualidades que tiene Venidor. Usted también es Secretario General del Partido Socialista vamos a ir acabando. Hablando de, de lo, lo más político, ¿no? de, de, de su función. Han tenido un pacto de gobierno en esta última legislatura, que se ha roto hace escasamente unos meses. ¿Cómo valora el pacto? Porque, además, precisamente después del pacto, lo, lo comentábamos antes, lleva de concejal de un poquito difícil, tiempo eh? Porque, eh, porque es una delegación que le ha caído después de la ruptura también en los órganos del partido, pero que había eh, colectivos dentro del Partido Socialista que no estaban de acuerdo con ese acuerdo. Eh, de gobierno. Dije, es que que la todo lo que diga, Cosa que, como se ha podido dije, ver, evidentemente que los liberales han tenido unas prioridades en el gobierno, pero los socialistas también hemos tenido nuestras prioridades. ¿no? Y yo siempre lo dije desde el primer momento: en el ADN de los socialistas está la educación, los servicios sociales, bienestar social, sanidad eh, y algunas eh, políticas eh, muy claras. ¿no? Y en esas políticas, los socialistas hemos gestionado directamente, eh, hemos gestionado con absoluta libertad y hemos conseguido multiplicar las ayudas al bienestar social por tres en nuestra ciudad en los últimos eh, presupuestos y las ayudas a la educación las hemos multiplicado por seis. La verdad es que para abonar cosas que quedaban pendientes por otras Administraciones. ¿no? Pero estoy convencido que, que, que ese hecho de multiplicación de las ayudas sociales y de las ayudas educativas necesarias en estos momentos de crisis todavía más hubiese sido imposible sin el acuerdo de gobierno y sin esa estabilidad económica necesaria. Y dentro del Partido Socialista, el otro día teníamos en este programa a Conrado Hernández. Sí, que hubo, ha habido cierta tirantez, ¿no? Eh, parece que ya se ha solucionado, pero ahí lo tuvieron. complicado sí, bueno, a la hora de, de juego la elección de secretario ¿no? general. En el, en el Partido Socialista eh, pues tenemos unas reglas de juego muy claras, ¿no? Y quien quiere optar a la secretaría general, pues tiene que. Eh, presentarse presentarse y, y dar sus avales, y al final los militantes deciden. ¿no? Y Conrado, en un momento determinado, decidió eh, presentarse a la Secretaría General, luego eh, él mismo optó por, eh, por retirar su candidatura. Eh, yo siempre lo he dicho: mi ilusión ha sido ser secretario general de, de los socialistas de Benidorm. Y yo me quedo con lo bueno que me da mi partido como secretario general. Y casi no me acordaba de esas tiranteses, porque bueno, la última ocasión que hemos tenido de, de, de tener una votación ha sido con un proceso que no, hay, no ha seguido nadie en toda España. Se ha elegido a la lista electoral por listas abiertas dentro Además, de la Además, usted militantes. no quiso estar, usted quiso que le votaran. Yo quise que me votaran. Agradecí al, a nuestro candidato, a Agustín, al alcalde, el gesto, porque él quería. Eh, que yo no estuviese eh, en esa votación, que, decía, sí, que no lo necesitaba. Pero bueno, yo como proponente o uno de los máximos defensores de esta medida desde siempre, me veía en la obligación de. Que dar ejemplo. No? Sí, no solo dar ejemplo, sino también testear eh, la confianza que los militantes tienen en Rubén Martínez como secretario general y como concejal. ¿no? Y la verdad que en ese proceso ser el más votado. Pues la verdad es un orgullo fantástico, tan, tanto como las elecciones a secretario general, ¿no? Ha sido maravilloso. Y ahora llegan las elecciones eh, municipales, un mesecillo más o menos tenemos por delante. Mucho trabajo, mucho, mucha campaña, mucho, o, ¿o el pescado está vendido ya? Trabajo, sí, y mucha campaña y últimos detalles, ¿no? Pero yo soy de la opinión. ...que el ciudadano tiene ya decidido su voto... ...en la inmensa mayoría de los, de los casos... ...que los políticos lo que tenemos que hacer... ...es lo que hemos hecho habitualmente... Eh, ...que no tenemos que fingir... ...o que no tenemos que hacer cosas... ...que no venimos haciendo habitualmente... ...y que en todo momento tenemos que ser nosotros mismos... Eh, ...en este caso pues el Rubén Martínez... ...de toda la vida... ...y yo creo que la gente agradece esa normalidad... ¿no? ...y la gente agradece... Que, que sus vecinos, que en un momento determinado tienen una responsabilidad de gobierno eh, que sea transitoria, en primer lugar, esa responsabilidad de gobierno, no quieren políticos eh, toda la vida en política, y en segundo lugar, que sean personas normales, capaces de hablar de tú a tú como estamos haciendo nosotros en este momento, sin que nadie se crea más que otro por el simple hecho de tener un cargo público.